Saludos para todos en un día verdaderamente espectacular, sensacional para la práctica del fútbol. Doctor García, ¿cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? No hay ruido que se le compare al de un partido cuando los espectadores se desgarran la garganta con orgullo y pasión. Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido. Park Ji-sung parece muy ansioso en demostrar que hay bastante más en este juego que solo meter goles. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. Un buen pase y esta podría ser la buena. Foul. Así es, el árbitro la ha concedido correctamente. Parece que no estaba de humor para correr riesgos, ¿eh? Esta es la buena. Aquí tienen en el rincón de la cancha tiro de esquina. Tendrán tiro de esquina, será el primero del partido. Tiro de esquina por la punta de la cancha otra vez. Corner, el segundo del partido. Por su parte, el otro equipo lleva cero. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! Vamos por más, impresionante. Davids. Pueden contraatacar si se dan prisa. ¡Qué rápido cambian las cosas! Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Romario. Linda pelota, que bien lo vio. Y despeja sin pensarlo. La defensa tiene que replegarse. La juega hacia la derecha. Pase al hueco. Filtra ese pase. Atención. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Pase final con el impacto. ¡Gol! ¡Qué anotación! ¡Esto es un gran gol! No importa cuántos ni cómo lo intenten, este hombre ha dicho voy derecho y no me quito. Este futbolista es demasiado para los defensores. Ya lo demostró en esta jugada. Barcelona se despistó muy pronto en el partido. Un pase sin ton y son, muy malo. Pirlo. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Gullit. Busca opciones. Owen. Monumental. Casillas en el fondo. Cualquier cosa que se diga se quedaría corta ante semejante paradón. Y la controla sin complicaciones. Llegó sin mayor problema. Sí, jugó a lo seguro. Y la tienen de vuelta. La juega hacia el extremo. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Busca a su delantero. Gullit le envía larga. Va hacia el extremo izquierdo. Pero bueno, si habíamos empezado bien,
Bueno, ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. ¡Rummenigge! Balón largo por arriba. Park Ji-sung. Y eso puso fin a lo que seguía. Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. ¡Messi! Cannavaro, lo tenía en la mira y ahí está. La intercepta sin problema. Se la señaló muy bien y la recibe. Consigue el pase. La tiene Messi. ¡Messi! Mete un balón a la... ¡Le pega desde ahí! Hizo bien en despejar, estaba bajo mucha presión. Rummenigge la juega hacia el extremo. Abre la pelota al espacio. Lo presiona con insistencia, no lo deja en paz. Lo intentó solo, pero sin éxito. Se cae de hambre. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión. ¡Esta puede ser! Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. Quiere quitárselo y lo consigue. Ya son demasiados pases robados. Es como si estuvieran dormidos, caray. Gullit. Le gana como si estuviera hecho de hule. El árbitro consulta su cronómetro. La tiene Owen. Pase largo al hueco. Termina la primera mitad, nos vamos al medio tiempo. Consistente, aguerrido, supongo que esas son las palabras que describen mejor el comienzo de este encuentro. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, solo hay un gol. Es cierto que las cosas no les han salido como lo tenían previsto, pero no tienen por qué alarmarse, existe suficiente tiempo para poder reaccionar. We come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football. Suena el silbato y comienza la segunda parte. Barcelona necesita encontrar el equilibrio. La ambición debe complementarse con la... ¡Enorme cabezazo! Actuó como todo un cancerbero impasable. Se come la tajada y bueno, la verdad es que el intento valió la pena. Y va para adelante. Un pase bastante impreciso. Y ahí termina todo. ¡Gullit! ¡El balón va al poste! Se siente aliviado de haberla despejado. Pase cruzado de Park Ji-sung. ¡De cabeza! Ahora pueden despejar. Busca a su delantero. Rummenigge. Arremete y le saca el balón. Parece una jugada de peligro. ¡Ojo con Owen! Sucesión de pases, todo un deleite para la vista.
Park Ji-sung. No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. Cruza el balón hacia el otro costado. No, no va a llegar esa bola. Bueno, podemos decir con toda seguridad que no está contento con eso. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martín. ¡Impacto! ¡Gol! La gente grita del estadio, se quieren caer las tribunas. Están de vuelta en el juego. Así es como se castigan los pases errados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Gran contra de Barcelona. Barcelona ya puede realizar su primer cambio ahora con la interrupción del juego. Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. Había buenas posibilidades de que empataran y estos tipos no dudaron ante la portería rival. Se mete problemas. Davids. Bien jugado. Rivaldo. Pase cruzado de Rivaldo. Quiere superar a la defensa. Debes jugar más rápido en transiciones como esta. Linda pelota, que bien lo vio. Pase. ¡Rummenigge! ¡Qué buena atajada del guardameta! Nunca he visto una reacción igual. Fantástica, fantástica atajada. Substitution in progress. ¡El cabezazo! ¡El portero se le entregó! Oportunidad de contraataque. Esto es lo que suele pasar. Rummenigge va hacia el extremo izquierdo. Pase cruzado de Nedved. Y eso le da un respiro momentáneo. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Sí, jugó a lo seguro. Beckenbauer. ¡Qué buena bola le han colocado! Pase al hueco. ¡Recibe el balón! ¡Atención! La mueve a su derecha. Me gusta cómo se están acomodando. ¡Qué cabezazo bestial! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Barcelona! Y están de nuevo delante. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Y bueno, el técnico realiza sus primeros cambios. Están ganando por la mínima diferencia. A veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja. Veremos si también son capaces de hacer esto. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Enorme oportunidad. ¡Rummenigge! ¡Doctor! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Rummenigge! Cada vez lo hacen más y mejor. Bueno, me impresionó tanto el desmarque como el pase. Ambos generando angustia en la defensa hasta convertirse en el mayor de los desastres. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de 2 goles.
Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Y va para adelante. Mira todo el espacio que tiene. Impacta al arco. ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Romario! Sacan del medio. Tan solo un gol los separa. Hicieron un gran trabajo para reducir la diferencia. Si son pacientes, se les va a presentar otra oportunidad. Busca a su delantero. Barcelona. Seguramente recibió órdenes de intentar acabar con esto. Supongo que por lo menos tienes como ventaja extra el mantener el esférico fuera de tu propia zona. El árbitro no tiene la menor duda en señalar el manchón blanco. Es un penalti. Se lo pone al rival en bandeja de plata. Arquero contra cobrador, mano a mano. ¿Qué va a pasar? Deja en claro la defensa que no habrá problemas. ¡Atención que está en zona peligrosa! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! Alexander Arnold. Y lo vio venir. ¡Qué buena coordinación! Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. ¡Fierrazo descomunal! ¡Ahí va otra vez! ¡Gol! ¡Gol! Esto ya se empató. La grada se cae a pedazos, doctor. Increíble la forma en la que terminó empujando la pelota aprovechando el error. Señor Martinoli, hay una grandísima confusión en la parte de atrás. No se ponen de acuerdo en cómo marcar. El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Sí, hay que reconocerlo. Qué gran determinación. Ahora la única pregunta es si les queda suficiente combustible para anotar otro. Y va para adelante. Milagrosamente le llega directo el balón. ¡Dispara! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo infernal! ¡Impresionante! ¡Doctor! Esto pone el listón más arriba que nunca. ¡Qué golazo! Un error detrás de otro. Totalmente innecesario. ¿En qué carambolas estaban pensando? Lograron la ventaja en el marcador. ¿Podrán sostenerla en los últimos minutos? Todos se preparan para buscar por lo alto. Despeja sin demora. La pelota traspasó la línea. Hay que echarle más ganas. Que no se les olvide que tienen el tiempo contado para anotar. Cuidado, que esta es muy buena. Donadoni. Y la puede despejar. Amigos, esta historia ha terminado. Algunos habrían arrojado la toalla, pero ellos no. Demostraron que son un equipo solidario. Todos trabajaron...